Llegamos aquí al parche. Sentémonos un ratito. Ey, no, hiciste que pareció que iba a llover y nada, weón. Pareció, llovió. Pues un poquitico, gracias a mí, se escampó. Ella decía que llovía hasta las 6. Porque yo vi que decía que hasta las 6. Eso no estaba en el... Ay, gonorrea, ese viaje de madera, parce. Eso no estaba en el weather, so. Gracias a Dios, se escampó. Bien pacientes, en que van a tomar. Bueno, parce, hasta aquí. Enseguida mostramos más. Esta es la melona que nos vamos a meter. Ya nos metimos unas cositas allá antes. How are you for you? ¿Qué, parceros? Estamos aquí en el lugar de los acontecimientos otra vez. Hoy es domingo 11 de octubre. Yo no sé qué le está pasando al clima, pero debe ser del calentamiento global, porque sinceramente este octubre está demasiado caliente. Estamos hasta 11 apenas, por ahí a finales de, supuestamente, todos los octubres que yo he estado aquí, como a finales de octubre, es un frío ni el hijo de... no digo la palabra. Parceros, en la aventura de hoy vinimos aquí a un mercado de las pulgas, ubicado en la 14 con la primera avenida. Ya les voy a mostrar qué es lo que vamos a encontrar allá, ojalá encontremos algo raro, bacano. Vamos a ver si compro algo, si me animo. Aquí voy dejando la Ford. Ahí dejo la Ford. Lo único es que le voy a quitar la silla, porque hay mucho amigo de lo ajeno y de pronto se lo lleva y no tiene nada que lo ensamble ahí, o que la pueda agarrar ahí, entonces mejor me la llevo. También me voy a llevar la botellita de agua, porque uno nunca sabe. Ya ese caucho ya veré si lo dejo ahí. Voy a poner esto aquí y listo, ya nos vemos enseguida. Como están viendo, por aquí venden de todo, como ropa usada, como cosas de segunda, cremas dentales. Ahí estoy viendo unos lentes, enseguida chequeo qué es eso. Venden cosas de plata, gafas, billeteras, relojes allá al fondo. Mercado de las pulgas, raro. Música también, ropa, zapatos. Aquí sí puede encontrar zapatos mi hermano. Sombreros, cadenas, motocicletas. Gorras. También venden implementos de aseo, mira, venden implementos de aseo. Aquí está bueno para venir a comprar cosas, ¿verdad? Cargadores, más ropa. Está vendiendo una computadora. Zapatos y más cargadores, estos son como unas félulas que le ponen a la gente cuando se jode las rodillas. Con $100 sale con muchas cosas aquí.
Just for my YouTube channel. Oh yeah? Yeah. No falta la gente que pone problemas por todo. Venden navajas, mira una navaja $100. Venden cucharas, tenedores, mira. Parlantes, música. How much for the mask? 20. 20? And shake it. How much is the less? 10? Esa cámara está rarísima para ahorita, o sea, aguanta ponérmela. Vamos a mirar qué más hay. Vasos, zapatos, zapatos para bailar. Carteras, libros. Y ya. Vamos a mirar qué más hay por allí. Nos devolvemos, aquí atrás me puse la silla, como ven. Eso es un buen rectificador de espalda y ahora mantengo caminando derechito. Cables de luz, libros, ropa, ropa y ropa. Yo creo que vi la muñeca de Anabel. Voy a ir a preguntar cuánto vale la muñeca de Anabel. Y ojalá no me vaya a traer un problema esa muñeca. Parce, nos acabamos de comprar a la hija de Anabel. Poco sucia, eso va a servir para hacer videos, tiene los calzones abajo. Tiene los calzones abajo la muñeca de Anabel, ya sé que ya la cuadramos, la vamos a poner bien bonita, la vamos a amarrar a la bicicleta. Listo, parceritos, hasta aquí la entrega de hoy, el mercado de las pulgas, una cosa chiquitica donde todo el mundo puede comprar lo que sea. Ahí puede comprar uno hasta regalos para Navidad, anillos, cadenas, zapatos, cosas de segunda. Venden cosas de nuevas, pero como de aseo, como cremas, como cosas raras, pues, cremas, lociones, como pudieron ver ahí. Ahí están ubicados, pues, creo que es algo, pertenece a la iglesia que está ahí, como para colaborar a la iglesia, o yo no sé, porque hay gente que está peleando por el pedazo. Hay gente que tiene separado un pedazo como para poner las cosas ahí. Compré la máscara y la muñeca de Anabel. Seguida les muestro qué fue lo que compré. Parece que hay una pelea ya. Vamos a llamar a la negra y le vamos a contar, a mostrar en videollamada que compramos a la muñeca de Anabel, a ver qué dice. Ay, parce. ¿Cómo se hace videollamada? Está sonando. ¿Qué onda, negra? ¿Dónde está? Yo, mi amor, en la casa. Vea lo que compré. ¿Qué compró? Compré la muñeca de Anabel. ¿Qué? Me vine por aquí a un mercado y la vi, la compré y me compré una máscara. Espere. La máscara es de Chernobyl. La Parceros, 11.05, jueves, octubre 15, 2020. Perdón, voy a empezar a editar el video para, si Dios quiere, salga hoy o en estos días, jueves, domingo. Bueno, no sé. En todo caso, voy a empezar a editar el video. Si Dios quiere, lo saco hoy. Si Dios quiere, hoy dejo montado la mitad del otro, del próximo domingo. En este video que les quiero contar fue una experiencia algo diferente. Yo creo que todos en nuestros países tenemos un mercado de pulgas.
Este es muy, muy, muy callejero. La gente pone una sábana en el piso y pone sus cositas para vender. No es tanto mercado de pulgas, es como que lo que la gente vende es lo que le sobra en la casa o lo que ya no usa. Por ejemplo, este carrito. Yo me voy para allá, tiro mi tapetico, pongo ese carrito porque ya no lo voy a usar. Pero hay cosas muy interesantes. Había un saxofón, habían cargadores viejos, habían equipos de sonido. Ahí van a ver el resto del video. He tenido las intenciones de ir a un mercado de pulgas, o sea, de verdad mercado de pulgas, que es un salón. Una vez al año hacen uno, es demasiado grande, dura como 2 semanas. Entonces, ahí sí me gustaría ir porque creo que hay cosas espectaculares, pero cuando hay cosas demasiado espectaculares, hay cosas demasiado caras. Les quiero dar las gracias por el apoyo, por verme y por estar suscritos a este canal y el apoyo al canal.